Trobo a dir. A dalt de tot. Pàgina 68. A dalt de tot, Sí, tot el valor de tot. Un moment. Tengo que encender todos los artilugios. Todo el valor del sufrimiento exterior proviene, como he escrito más arriba, del valor de la voluntad. Yo no sé si pararme aquí o no sé si pararme aquí o no. Yo creo que pararse todo lo que sea necesario. Vale, es que yo aquí ya le he encontrado un qué. A ver, tenemos un poco de discrepancia. Página 68, todo el valor del sufrimiento, Entonces, todo el valor del sufrimiento exterior proviene, como he escrito más arriba, del valor de la voluntad. Vale, yo para mí, haciendo o enlazando con lo que decíamos el último día, de lo que Edgar parece que dice lo que es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es, para decirlo claro, la ausencia de Dios. Entonces, todo el valor del sufrimiento, o sea, todo lo que vale del sufrimiento, todo lo que tiene valor el sufrimiento, dice, proviene, como he escrito más arriba, del valor de la voluntad, del valor de querer sufrir. Yo entiendo que está diciendo, el valor proviene del valor de querer sufrir. Y por eso, todo lo que el hombre bueno quiere sufrir, todo eso a lo que está dispuesto y lo que pide para sufrir por amor de Dios, lo sufre ante Dios, por Dios y en Dios. Sería este el concepto de que, él lo dice así de esa manera, que es un poco fuerte, pero es el valor del valor de la voluntad, o sea, que tiene valor el querer sufrir. Pero entendido yo lo entiendo de esa manera, el sufrimiento como la ausencia de Dios y por tanto quiere sufrir para estar más cerca de Dios, para decirlo de alguna manera, ¿no? Yo pienso que es también esto. Yo lo que hacía es que, por lo que iba leyendo luego, lo que hacía una distinción es entre el sufrimiento físico, por enfermedad, tal, y el dolor de vivir por y en la dualidad, que los distinguía, y precisamente el sufrimiento, cuando se vive en la no dualidad, es cuando se abre esta actitud en que el sufrimiento incluso se transforma de alguna forma en felicidad. Porque se hace, es la frase de que se sufre por Dios, porque es un, el sufrimiento, pero no es el sufrimiento el dolor de la dualidad, precisamente es en Dios, quiere decir, en la no dualidad se sufre con Dios, que es uno vive las cosas a un sin separación, a un nivel. Y esto no se corresponde lo que podría ser un sufrimiento, que es el sufrimiento del que vive en la dualidad, que es otro tipo. Y siempre se da este juego entre los dos tipos, para decirlo de alguna forma, entre el dolor y el sufrimiento, no sé qué palabras utilizar, distinguir el del que sufre por debido a sus expectativas, a que vive lleno de temores, expectativas, miserias, y el que vive el propio dolor, si le toca vivirlo, o el propio sufrimiento, en la no dualidad, aceptándolo por Dios, que es en el lenguaje que aquí se utiliza. Esto enfoca un poco el tema. Sí, no sé si habéis advertido que dice el valor del sufrimiento exterior. Exterior, el valor del sufrimiento exterior. Yo diría, proviene de ser asumido. Proviene de ser asumido
voluntariamente. Su aceptación de querer sufrir, ¿no? El valor, no. Vamos a ver, digámoslo con terminología del sutra del corazón. Esto es aquello. Esto es aquello, ¿no? Lo que te viene de sufrimiento exterior a mí, que a mí viene forzado, una enfermedad, lo que sea, tiene valor cuando yo lo acepto como eso, como lo que es, como el absoluto. Y entonces puedes decir que sufre ante Dios, por Dios y en Dios. Teniendo en cuenta que él tiene el problema de que Dios es una entidad y él otra, ¿no? Pero a pesar de todo lo supera de esa manera, diciendo que el valor del sufrimiento que me viene tiene valor, porque, claro, si me viene y yo no lo asumo voluntariamente como, él dice en terminología teísta, como voluntad de Dios, nosotros podríamos decir, lo que es viene así, lo que es viene así, y por tanto, si no lo asumes, el sufrimiento es puro sufrimiento, no te vale para nada. Pero en cambio, si lo asumes como una manera de manifestarse eso que es así, y que él lo emplea la terminología de que es voluntad de Dios, entonces sí que sirve. Es como diciendo que si no lo asumes, mantienes dos. Pero cuando lo asumes, eso es eso y que tú eres. Como decía él, entras en la no dualidad. Si no lo asumes, te mantienes en un animal que está sufriendo y tal y cual. En cambio, si lo asumes voluntariamente, en terminología teísta, porque es voluntad de Dios, y si en terminología teísta, porque lo que es como es, y solamente tomándolo como es cuando llegas a la no dualidad, ¿no? Pero yo lo que quería añadir, además, era una, que no os lo dice aquí exactamente, pero porque viniendo, es una distinción de que hay un sufrimiento que es el de la dualidad, que este no es voluntad de Dios, nada, este lo fabrico yo. Sí. Y este no es el que hay que asumir para nada. De este hay que librarse. Esto formaría parte del sufrimiento exterior. Sí, formaría parte. Pero este tipo de sufrimiento exterior no hay que aceptarlo. No. Pero esto distingue al de una enfermedad. El que provoco por mis expectativas, mis temores, mis ansias de ser alguien, etc. No hay que aceptarlo. En cambio, el exterior... Este sería más bien un sufrimiento interior, este que digo ahí. Este es un sufrimiento que interior, tú mismo te provocas. En cambio... El exterior, el que te viene, este es el que hay que transformar. Pues saca la diferencia entre interior y exterior, cara, ¿no? Hombre, entre un dolor de muelas y el sufrir porque no conseguiré esto, no lo conseguiré. En este caso sí, pero por ejemplo, no sé, confías en alguien, ¿no? Y tienes una gran decepción. El otro te ha hecho algo, pero también tus expectativas estaban ligadas a esa otra. O sea, está todo mezclado. Pero de alguna manera podrías decir que el chanflazo que te has pegado con... Viene toda ella de dentro, porque tú has hecho una imagen de esa persona que, claro, la persona no lo ha cumplido, porque es tu imagen. Puede que sea un sinvergüenza también, ¿no? Pero esto es otra cuestión. Tu problema es tuyo, el problema es tuyo. Bueno, esto es sobre todo también el otro también. Es un sinvergüenza exterior. Claro, es que esto es interior, ¿no? Y a una realidad también. Bueno, no es tan difícil. Es muy complejo eso. ¿Qué quieres decir con que hay una realidad? No, yo me refiero en el sentido que dir que todo es teu, no necesariamente, no lo veig tan claro. S'ha disparat des de fuera por una otra persona, no tú que lo has provocado. No, però és a dir, hi ha una cosa, és dolor en la medida en que no cumple tus expectatives. Si no tuvieras ninguna, no te passaria nada.
Estan els dos ahí. Sí, però és clar. És a dir, és diferent una cosa que provoqui jo directament. Sí. O que se t'ha provocat de fora. Si te pega un trencazo, el dolor del trencazo. Si te pega un trencazo, lo tendrás. Sí. Este es exterior. Pero luego hay el interior, el de la expectativa, que es más fuerte y mucho más doloroso. Sí. En el fondo. Sí, sí, y es el más frecuente. Porque dolores físicos tienen unos cuantos a lo largo de la vida, pero dolores de chascos, de expectativas, las tienes cada día. Y me parecía importante distinguir esta matriz. Los chascos y las expectativas son dolor y sufrimiento interior. Sí, yo diría que sí. Vale, pero aquí se está diciendo el sufrimiento exterior. Sí. Él aquí se ha tenido el sufrimiento exterior. O sea, es que del castañazo que te das, ¿no? Es lo que hemos dicho yo. Bueno, se muere un hijo. Que era el sufrimiento de esto de enfermedades, de cosas que te pasan, de cosas que te vienen de fuera. Vale, el valor de la voluntad es el asumir, sí. O sea, del querer. Y en él tiene una fuerza especial porque tú quieres esto porque es voluntad de Dios. ¿No? Sin forma ateísta, tú quieres esto porque es que el absoluto viene así. Bueno, porque no hay dos. Viene así. No. Si tú rechazas esto tal como viene, estás rechazando lo absoluto mismo. Toda la artillería lo pone bastante ahí. Por eso, todo lo que el hombre bueno quiere sufrir, todo eso lo que está dispuesto y lo que pide para sufrir por amor de Dios, lo sufre ante Dios, por Dios y en Dios. En la no dualidad. Bueno, antes también había dicho que cuando encuentro un sufrimiento únicamente por Dios y en Dios y ante Dios, encuentro a Dios en el lugar de mi sufrimiento. El rey David dice en uno de sus salmos: estoy listo para cualquier mal y el dolor me está siempre presente delante de mi Señor. San Jerónimo dice que una copa vacía, bien preparada y bien trabajada para que se haga de ella todo lo que se quiera, ha decidido ya por sí misma todo lo que se puede sacar de ella, incluso aunque nunca nadie la utilice. No la utilice nadie. Aquí, sí. San Jerónimo, una copa, yo creo que está diciendo que la copa vacía es sin rastro de individualidad, sin ego. Bien preparada y bien trabajada para que se haga de ella todo lo que se quiera, ha decidido por sí misma todo lo que se puede sacar, incluso aunque nadie lo utilice. ¿No? Una manera de decir, bueno, mi voluntad, no existe para nada. Es que, yo diría que vaciarse, en el sentido que dice él, supone dos cosas. Es vaciarse de sí mismo y es vaciarse de poner expectativas a la realidad. O sea, aceptarla tal como viene, en punto, ¿no? En ese sentido es una copa vacía. Y bien preparada. En ese sentido, yo he dicho precedentemente que la piedra no pierde su peso cuando reposa en el suelo. Todo su peso consiste en que tiende hacia abajo y siempre lleva en sí una disposición a caer. Y es en este sentido, como yo he dicho antes, que el hombre bueno ha hecho ya en el cielo y en la tierra todo lo que quería hacer y que también en eso es semejante a Dios. ¿Cuándo ya hace todo lo que quería hacer? ¿Cuándo hace? Ah, bueno, es que siempre hace lo que... No hay ni pasado, ni presente, ni futuro, no hay expectativas, ¿no? Lo que tiene que hacer lo hace. Y lo que tenía que haber hecho ya lo ha hecho, y lo que tendrá que hacer ya lo ha hecho, ya lo está haciendo, ¿no? Eso es lo que... Bueno, yo aquí en este parágrafo entiendo que está aludiendo a la doble dimensión humana. Cuando está hablando de la piedra, yo creo recordar que siempre lleva en sí una disposición a caer. Está hablando de parte de la naturaleza humana que lleva asociado a lo que llamamos la dimensión relativa, ¿no? De eso no podemos prescindir. Y en cambio, la parte que está haciendo alusión de la doble dimensión, de la dimensión absoluta,
es semejante, es cuando habla de la, es semejante a Dios, ¿no? Ese sentido, el hombre bueno ha hecho ya en el cielo, en la tierra, todo lo que quería hacer y también es su semejante. Lo lleva en sí. Bueno, no sé. ¿Y yo? Sí, yo interpretaba que es que la dimensión absoluta es nuestra naturaleza auténtica. Y por tanto no hay que demostrar nada. O sea, la piedra, aunque no se mueva, aunque esté encima de la mesa, donde esté, tiene su peso, continúa con su peso, la tiene que demostrar que pesa. Y nosotros tenemos nada que adquirir, ya lo tenemos lo que tenemos que adquirir. Yo lo interpretaba en, este, en esta dirección. Aunque es. Que es nuestra naturaleza, ¿no? Sí, nuestra verdadera. Y esto nos permite darnos cuenta de la necedad de los que se admiran comúnmente al ver a los hombres buenos afligidos por dolores y males. Al mismo tiempo se hacen toda clase de ideas, yendo incluso a figurarse equivocadamente que eso les pasa solamente por faltas escondidas de los afectados. Y dicen a veces, ah, yo creía que este hombre era muy bueno. ¿Cómo es posible, pues, que tenga que soportar tantas tribulaciones cuando yo me lo imaginaba sin defectos? Esto es hace caer en el error de los que piensan que los hombres, en ese sentido, buenos, están libres de todo mal, ¿no? Juntar el dolor y el mal a que te lo mereces, a que has hecho alguna cosa mal, por tanto, mira, ya te lo mereces. Bueno, él hace salir de este juicio, no tiene nada que ver, está diciendo. La necedad de los que se admiran, está hablando de que no ve, junta cosas que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Y no será la falta de aceptación del hombre bueno este? ¿Cómo? La no aceptación de los que se dicen buenos. De estos que dicen que si le pasan cosas malas es que no son buenos. Es que no sé qué. Però mireu les dues últimes línies d'aquest paràgraf, que sembla que ho acaba de dir. Sí, sí. Sigue leyendo hasta el final. Sí, sí, sí. Es que, bueno, es que aquí no. Al principio solo está hablando de los hombres sí, necios que piensan mira... eso. Ciertamente, si fueran dolores y miserias, si lo que estos hombres sufren fuera realmente un penoso infortunio, entonces sería cierto que no eran buenos ni sin pecado. Pero si son buenos, el sufrimiento no será para ellos desdicha ni miseria, sino una gran dicha y una gran felicidad. ¿Veos? Aquí está separando ya, sí, las, sí, ¿vale? Si en realidad no fueran buenos, sí que es un infortunio sufrir, pero si en realidad son buenos, para ellos no es, no lo ven de esa manera. Porque además yo creo que cuando está hablando de esto, está hablando de un infortunio que es el que se desprende de uno mismo. Entonces, las penas que le vienen de cuando uno va perdiendo su ego, su yo. Y por lo tanto, lo que para los demás es un infortunio, para el que es el que hace el camino espiritual, dice, no es ningún infortunio, porque en realidad es librarme de mi ego para llegar a Dios. Para... Es que siempre creo yo que está moviéndose en la imagen esta de la copa, de vaciarse de su propia identidad, de su propio... De sentimiento de ego, vaciarse de sentimiento de ego y vaciarse de expectativas con respecto a la realidad, porque considera la realidad como voluntad divina. Y entonces, pues, los sufrimientos que le llegan tienen doble función buena para él. Una, le vacían, y la segunda es que es la voluntad de Dios. Y él no como dirá más tarde, él no me va a buscar ningún mal. Y por otro lado, se ve también aquí que el hombre que vive entre lo que nosotros decimos la dimensión relativa, este de alguna forma absolutiza los sufrimientos y el mal. Es decir, lo que es una reacción humana normal de huir de todo tipo de atentado contra tu integridad física, o del dolor y de la muerte, y de tu... esto se absolutiza de una manera, se individualiza, se vive en la dualidad,
y este es el, la cosa que hace que confunda dónde está el bien, o sea, dónde confunda y atribuya. Cuando vea que alguien sufre, le atribuya pues que no puede ser un hombre bueno. O más bien le atribuye que se aflige cuando no es así. Sí, exactamente. Le atribuye un mal, le atribuye un mal. Confunde el sufrimiento exterior con el sufrimiento interior, de alguna forma. Y esto es, además es muy común, ¿eh? Es muy común gente que dice, incluso utilizan para decir no puede existir Dios porque no puede ser que pasen estas cosas. Es un argumento. Porque es que aquí se mezcla un tema, el tema del karma. Lo que los hindúes dirían, si tienes un mal es porque hay un pasado que te ha inducido a esto, ¿no? Entonces ahí está el libro de Job, por ejemplo, que rompe toda la idea esta de karma, de causa y efecto. Dice, si Job está... Entonces... Job sí, pero casi todo, mucho Nuevo Viejo Testamento, esta idea, que sufres porque los pecados de sus padres y del mismo, ¿no? Dios castiga los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, y allí tendría las constelaciones familiares, que en psicología ahí también se trabaja el trauma del hijo tiene algo que ver con los conflictos familiares de los padres. Por supuesto, eso, ¿no? Esto ya lo afirma el psicoanálisis también, ¿eh? Sí, sí. Pero digo yo, cuando nosotros afirmamos que el sufrimiento viene de nuestra... Estamos diciendo de nuestras expectativas, de nuestra... Eso de alguna manera sería el pecado moderno, para entendernos. ¿El qué? ¿De las expectativas? Todo esto que nosotros decimos que es lo que nos causa el sufrimiento, lo decimos de otra manera, pero sería como lo que nosotros entenderíamos como pecado, el aferrarte a tu ego, a las expectativas, y le estamos poniendo que esa es la causa del sufrimiento. O sea que con otros términos, no sé hasta qué punto no estamos también diciendo lo mismo. O sea que hace un momento se estaba diciendo que prácticamente todo el sufrimiento venía de nuestras... No, pero esto... De nuestra manera de interpretarlo, de nuestra manera de vivirlo, de nuestra manera de hacerlo. No, pero fíjate, ahí, aquí la imagen es, yo he hecho una cosa mala y Dios me castiga. Me viene el sufrimiento, ¿no? Y al ver así, dice, no estoy suficientemente libre del ego y por eso sufro. No, pero es diferente. No. Sí, es diferente, pero... No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque en un caso tú lo atribuyes a algo exterior y en el otro comprendes que es algo interior. Lo exterior no puedes tocarlo, te cae, te cae. Pero lo interior sí que puedes cambiarlo. Hombre, sí, claro, sí. Mira, la fuente más frecuente de sufrimientos son las expectativas. Son las expectativas. Eso se puede arreglar, ¿no? No las tengas. Ellos te dirían, el pecado también lo puedes arreglar, no lo tengas. No, pero el pecado hecho te cae. Y hasta que tú no te chupes todo el castigo, no va a pasar. En cambio, tú empiezas a sufrir por una expectativa y puedes corregirla 10 minutos después, si eres capaz. Lo que estoy insistiendo que no es lo mismo, ¿eh? No es decir lo mismo con otras palabras. Ya la cosa aquesta que distingeix entre el que et cau y la teva actitud. Yo, cuando este señor ha dicho aquello del karma, y teniendo aquí delante la Biblia, se me ha ocurrido en el Evangelio, no sé qué Evangelio, que los discípulos de Jesús dicen, ese señor, ¿por qué es ciego de nacimiento? ¿Por sus pecados o por los pecados de sus padres? ¿Quién pecó este de sus padres? Entonces, ya es esa cosa de que el daño físico tiene una causa. Es un poco parecido al karma, o sea, no es lo mismo, pero lo remite a una causa. En cambio,
la aceptación que aquel señor hiciese de su ceguera es muy diferente. Es decir, por la gloria de Dios. Jesús dice que es por la gloria de Dios. Bueno, que no es por nada. Exacto. Lo que diga la respuesta, claro, lo que diga la Evangelio es aparte de eso, pero yo me refiero al comentario de los discípulos, no a después. Es la misma mentalidad. Es decir, si a mí me atropella un coche, espero que no pase, pues es porque el karma mío me ha dicho que me tenía que atropellar un coche. Es esa cosa, que no necesariamente la decisión. No. Però hi ha aquesta mentalitat, de que les coses que et passen a la vida totes tenen un rerefons, una causa, la llei de causa y efecto. Sí, es que a lo mejor no, sí. Como me decía es que a mi abuelita, sí. ¿Por qué no? Decía mi abuelita, cuando, pórtate bien, hijo mío, que si no Dios te castigará. Bueno, pero aquí no se habla de castigo de Dios, ¿eh? Aquí se habla de que todo el mal, no es todo el mal, todo lo que te ocurre en la vida es fruto de tu karma y de tu reacción ante el karma. No. Todo lo que te ocurre, si te coge un coche, no será fruto de tu karma, será fruto del karma del otro en todo caso, pero del tuyo no. La ley del karma es lo que podemos decir. La ley del karma es que tú cuando eres pequeño te ponen una mochila a la espalda, y la mochila a la espalda son los temores, los deseos de tu padre y de tu madre y alguno que otro que se mete por medio. Y eso es una mochila que te ponen a ti en la espalda y que los griegos clásicos decían el destino. Uh-huh. Estás ya marcado, pam, 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 y realmente estás marcado, porque las decisiones que tomes en el futuro están marcadas por esto. Esto sería el karma. Este sería el karma que después tú, esa mochila que llevas con tus actuaciones, tu propia estructura de deseos, que es heredada, pero que tú vas añadiendo y quitando, vas determinando, se va concretando tu destino. Entonces estás atrapado ahí. Esta es la ley del karma. Yo creo que aquí están hablando en otra terminología. Coincide un poco con la ley del karma en el sentido de que los sufrimientos que yo tengo son en su mayor parte interiores. Interiores quiere decir provocado por mis expectativas, que depende de la mochila que llevo a la espalda, ¿no? Pero aquí se está insistiendo más en la cuestión personal más que en los padres que te pusieron la mochila. Te están diciendo que tú te puedes quitar la mochila. Teresa, tú te puedes quitar la mochila. ¿Cómo? Aceptando las cosas, que ya es romper con las expectativas, y después apartándote del eje de creación de expectativas, que es tu conciencia de ego. Tú te desplazas de ahí y entonces la mochila ya no la llevas. No sé si me explico. Sí, sí. Muy bien. Y en parte cambias. Es que toda la enseñanza que va de los maestros y de este en particular son procedimientos para quitarse la mochila. Y quitársela de manera definitiva. Lo cual no quiere decir matar al ego. El ego tiene que funcionar. Si no, simplemente lo pones de lado. No es el punto de apoyo de tu actuación. No te genera expectativas. No te genera expectativas. Al no generarte expectativas, no te genera sufrimientos. Más, te genera pacificación y aceptación y reconciliación con todo y contigo. A pesar de todo, te vendrán enfermedades, te puede atropellar un coche, dejarte cojo, etcétera, ¿no? Pero... No, mira, la paz, la felicidad y la dicha. ¿Eh? Sí. La paz, felicidad y dicha. Claro, claro. Fíjate que ellos, él está utilizando la imagen de una copa vacía.
¿Estamos en Dios dice? No, y en el libro de la sabiduría se dice. Mm. Y en el libro de la sabiduría se dice: las almas de los justos están en la mano de Dios, pero los insensatos se imaginan que los justos van a morir aniquilados por el dolor, cuando en realidad están en la paz, la felicidad y la dicha. Eso es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que el justo es el que se ha podido quitar la mochila para entenderlos. Entonces lo que le venga, le viene, pero... Además está en las manos de Dios. El lenguaje teísta está en las manos de Dios. Todo está, es decisión suya. El lenguaje no teísta sería... es eso. Eso. Estamos en manos de eso, también es lo mismo. Bueno, somos eso. Sí. Cuando dice, pero los insensatos se imaginan que los justos van a morir aniquilados por el dolor, yo creo que se está refiriendo a lo que estábamos comentando antes, que cuando uno hace el proceso de intentar apartar a ese yo, el camino no es un camino de florecillas, sino que es un camino duro, en el cual aparece dolor, aparece el dolor de abandonar ese ego. Entonces él dice, los otros te miran y piensan, ostras, este va en mal camino, va a terminar fatal. Los que van a terminar son los otros, porque tú sí, el que abandona su ego, no que abandona su ego, quien su ego no es el pilar donde se fundamenta, y por tanto si no hay un pilar no hay mochila, porque no se puede aguantar allí, pues entonces no morirán, morirán en paz, felicidad y dicha. Bueno, no solo eso, yo pienso que además no pueden entender que uno acepte el sufrimiento. Sí. Esto no pueden entender. Que lo viva de otra manera completamente diferente. Que lo puedas aceptar. Piensan que, si, que te aniquilará, que aquello que estás aceptando no lo aguantarás, que este es un loco. Cuando es un don. Cuando es un don. Pues claro. Mira. ¿El qué? ¿Un don? ¿El poder aceptarlo? No, el sufrimiento. Pues sí. Pues sí, porque lo que te viene y te fuerza a salirte de ti es un regalo. Eso es lo explico un poquito más para mí. Sí, sí, está. Es un desafío, en plan. Sí, exacto. Es un desafío que además te está empujando. No está mal, ¿eh? Un teléfono. Un teléfono. Quita que esta música. Yo no. No es de nadie. Serán los ángeles del cielo. No, ya podría ser. Cada vez que vayan a un móvil, todos. Yo creo que es un regalo para que lo aceptemos. No está mal, ¿eh? Como todo. Venga, esta música. Esta vez, la música. San Juan habla en alguna parte de las múltiples aflicciones que los santos han tenido que atravesar y añade que el mundo no era digno de ellos. Estas palabras, para quien quiera entenderlas plenamente, encierran tres significados. Primero, que este mundo no merece que existan muchos hombres buenos. Este no es el que más le gusta, ¿eh? Pues esta explicación. No. Bueno, primero, este mundo no merece que existan muchos hombres buenos. Ese es el significado de la frase esta, ¿no? El mundo no era digno de ellos. El segundo sentido es mejor, dice. La bondad que este mundo estima odiosa y sin valor solo tiene mérito a los ojos de Dios. Por eso los santos le son queridos a Dios y son dignos de él. Pero aquí el segundo sentido dice, la bondad de que este mundo el cotidiano, ¿eh?, estima odiosa y sin valor, o sea que esta bondad que es vista como con agresión, ¿no?, incluso con agresión, que estima odiosa y sin valor, solo tiene mérito a los ojos de Dios. Por eso los santos le son queridos y son dignos de él. Y en cuanto al tercer sentido, lo entiendo de la siguiente forma. Entonces, ¿podríamos comentar el segundo? Sí. No. Y el primero, el segundo, que hemos comentado, ¿no? Sí. El primero, que este mundo no merece que existan muchos hombres buenos. Yo pienso que este es una visión negativa de la realidad, un poco. Tampoco les sé sacar mucho partido, pero
la veo como una actitud, ¿cómo diría yo? Como un cierto perfeccionismo que me impide a mí aceptar las cosas. Bueno, va encontrando lo que decía antes, ¿no? Sí, sí. Podría interpretarse como el mundo es malo, ¿no? El mundo es malo, exactamente. Pero yo creo que tiene otra interpretación posible, y es que un mundo malo no va a tener muchos hombres buenos. Sí, sí, es esto. Pero no los va a tener porque es que no los puede generar. Y tampoco no los quiere, porque le pone en contradicción su propio mundo. Por eso yo, en vez de pensar en la palabra merecer, yo pensaba de decir no quiere. O sea, no es que no merezca, es que no los quiere. No los quiere. Esa es la segunda acepción, en realidad. Pues sí. Porque si la bondad... También es verdad. La estima odiosa, sí. Es que no los quiere. Sí. ¿No? Es que de hecho la primera y la segunda se puede interpretar como lo mismo, ¿no? Sí. Sí, y volviendo al argumento al revés. El mundo es malo porque hay pocos hombres buenos. Tiene que haber un mínimo de personas de gran cualidad para que haya una sociedad de cualidad. Este sería el primero. Este sería el primero, sí. El segundo es que, vale, hay bondad. Pero dice, la bondad que este mundo estima odiosa, o sea, que el mundo ve, el mundo la percibe, digamos, la bondad. Y hay una parte del mundo que este mundo percibe como odiosa, que es decir, se le presenta delante y encima la veo como una agresión, porque, claro, ¿vale? Atenta contra mis expectativas. Exactamente. Pues la bondad que este mundo estima odiosa y sin valor solo tiene mérito a los ojos de Dios. Un poco como que, bueno, que es un reducto que hay y que solo tiene valor a los ojos de Dios. Porque el otro, el mundo, lo ve como una agresión encima. La juzga como odiosa y sin valor. Y sería lo mayoritario, digamos. Son dos aspectos del mismo, sí. Del mismo fenómeno. Sí. Sí, pero le va dando... Dice, por eso los santos le son queridos a Dios y son dignos de Él. Digamos, vale, hay una parte de bondad, son los santos y estos son los que pertenecen a Dios. Lo demás, el mundo mundial, mira, encima lo estima odioso y sin valor. Y en cuanto al tercer sentido, lo entiendo de la siguiente manera, de la siguiente forma. Las gentes de este mundo, es decir, las gentes que aman lo que es este mundo, no merecen en absoluto sufrir penas y miserias por Dios. Por eso los apóstoles se alegraban de haber sido juzgados dignos de sufrir males y miserias por el amor de Dios. Las gentes que aman a lo que es el mundo ni siquiera merecen la liberación que sería sufrir, ¿no? Sí. O el consuelo que sería sufrir. O sea, no merecen ser despertados. ¿Pero por qué? ¿Por qué aman este mundo? No merecen ser despertados de su sumisión a la dualidad. Porque tienen un apego excesivo. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, ahí os quedáis, ¿no? Que la palabra no merecen ya no va a dar la ira. ¿Por qué? No, sino que hay gente que fa més mèrits que els altres i això hem de deixar anar. És a dir, bueno, jo dic la meva reacció, i no merecen. Bueno, No merecen en cuanto viven en este mundo. Sí, es que ellos mismos que escogen, en la dualidad. En la medida que estás instalado en la dualidad, estás desmereciendo la dualidad. Tú te la desmereces. Sí. Pero amar este mundo no es dualidad. Sí. No. Amar el mundo. No. Depende del amor. Si es un amor desde el ego, es malo. Si es amor porque te interesa el mundo, es bueno, ¿no? Vale, lo que pasa es que aquí en este caso está hablando de la dualidad. De las gentes que aman lo que es este mundo, está hablando de dualidad. Sí. Este mundo.
todas maneras, tener siempre en cuenta el código con que habla Dios y nosotros, ¿no? Y entonces Dios decide, me manda, etcétera, y yo pues acepto, merezco. Estos términos están dependiendo del código desde donde habla. ¿Entienden lo que quiero decir? Un código teísta impone un lenguaje. Tiene el mito tiene una lógica interna. Es evidente. Ya está. Y entonces cuando él habla de merece, bueno, pues hay que hacer una versión no dentro del mito de Dios y nosotros, ¿no? Sí, igual que mucho, en el mismo sentido, muchas frases se pueden interpretar muy mal, claro, dentro sí, de este mito, porque además las han interpretado y las hemos vivido, interpretadas como imponerse para hacer méritos, falso sufrimiento. Sí, sí. O sea que, para resumir, en la medida en que ellos mismos se cierran, es por lo que no merecen ser despertados, porque ellos mismos son los, sí, que... ellos son los que ellos se cierran. Son ellos los que no, ellos que cierran. Sí. Que digo, son ellos los que se cierran, es que digamos, lo mereces como tú tienes el premio, tú no tienes el premio, no. No. No, no. Tú es te abres lo que quieras. Exacto. Tú escoges. Es la parábola que esta, por eso a mí... La palabra está dentro sí, de la lógica del mito. Lógica, sí. En cambio, lo que ha dicho la Lili sería más bien ya no desde el mito, ellos mismos son los que se cierran, por tanto no merecen, porque es que ellos mismos se cierran. Se cierran a esa posibilidad de... Sí. Le da totalmente la vuelta a lo que es sufrir. ¿Qué? Que le da la vuelta totalmente al sufrimiento. Sí, totalmente. A la luz de todo esto que hemos dicho ahora, me gustaría que volviéramos a comentar la primera frase. San Juan habla en alguna parte de las múltiples aflicciones que los santos han tenido que atravesar y añade que el mundo no era digno de ellos, de los santos. Sí. Yo no entiendo. Claro, le da la vuelta. Sería que el mundo no los merece, ¿no? El mundo no merece a los santos. Sería esta la frase a estudiar. Sí. Dice, esto tiene para mí tres interpretaciones. Sí, ya lo entendía, pero que una vez dicho todo esto, continúo sin entender por qué dice que el mundo no era digno de los santos. Pero para, según San Juan. Para San Juan, el sufrimiento quiere decir que el mundo atacaba a los santos, ¿no? De alguna manera los despreciaba. En cambio, Eckhart dice, bueno, el sufrimiento es positivo, porque es sufrimiento en Dios, no sí, negativo. Sí, el mundo, primero hay que interpretar la terminología. ¿El mundo qué es? Para él, para Eckhart. La dualidad. ¿Y la dualidad tú crees que es digna de la no dualidad? La dualidad. En el aspecto vivir, sí. Instalarse en la dualidad, ¿es digna de la no dualidad? No. Que son los santos, por tanto, se podría. ¿Entiendes? Sí. Es que acá también. Interpretar. Bueno, es una forma fácil, ¿eh? Dicho eliminando la palabra digna, porque digna. La dualidad no puede asumir la no dualidad. Mientras tú has estado en la dualidad, la no dualidad no existe para ti. No. Ya está. En ese sentido dice que no es digna. No lo puede. El decodificar este es. No, es sencillo. Siempre estamos utilizando el mismo truco, ¿eh? Sí. Siempre es el mismo truco. El truco es sencillo. Lo difícil es hacerlo. Por eso los apóstoles se alegraban de haber sido juzgados dignos de sufrir males y miserias por el amor de Dios. O sea, se alegraban de haber comprendido, ¿no? De recibir el don. Uh-huh. Esto se alegraban. Que lo veían como un don. Pero el hecho de que los males y el dolor sean un elemento de liberación ha llevado también a esta actitud perversa de ir a buscar el dolor y el sufrimiento. Un masoquismo de muchas astres. Con sadismo.
por sadismo. Y los fanáticos. Quien bien te quiere te hará llorar. Yo creo que más que masoquismo, bueno, sadismo, es fanatismo. Es fanatismo. No voy a tener que pensar. Sí, fanatismo. Sí, fanatismo es una forma de fanatismo, también es claro. Sí. Sí, es sí, prendre's el peu de la letra de las cosas. En la actualidad. Y tirar por aquí. Y a far. Y ale. Sí, sí. Y utilizar el propio saber para juicio. ¿Qué es que habéis dicho que es fanatismo? Es que a buscar, porque sí, porque yo quiero sufrir por cualquier cosa. Sí, sí, por ejemplo. Que llevan las disciplinas que hay. Sí. Hombre, si vosotros, si leéis, si podéis leerlas, porque son interesantes, las actas de los mártires primeros, había un fanatismo tremendo. Sí, iban allá a provocar para sí, matar. Una para testificar a Cristo, ¿no? Ya sabían que se iban a ñaca, ¿no? Pues iban. Pa. No sé si os preguntaba. Yo pregunto una cosa. Sí, realmente, cuando los apóstoles eran juzgados y sufrían males y miseria, ¿por qué era una liberación sufrir tanto? Es decir, el sufrimiento es el llegar a la unidad o el llegar a Dios. Pero hay algo de sadismo en que te libere el que te crucifique o te torture. No, sería... O sea, el camino es interior. Ellos... coge el conjunto mítico. Jesús fue crucificado. Ellos... son crucificados y entonces lo reciben como un don, pues voy a hacer el mismo camino que él, de redención para los otros, etcétera, etcétera, y se alegran. No tiene un aspecto negativo, sino él sufrió por mí, y yo también sufro. Voy a sufrir yo como testimonio de amor a él. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que dice él aquí es que al recibir, desde un punto de vista teísta, Dios decide que tenga la misma suerte que su hijo, ¿no? Y ellos dicen, pues es una suerte. Quiere decir que Dios nos ha elegido como lo ha elegido él, que nos aprueba como le aprobó a él. Este sería el punto. El contexto mítico y de creencias. Sí. Pero él quiere vale, pero él no se quiere quedar en una cosa mítica. Ah, no, es que entonces... ¿El no mítico? El no mítico aquí sería... ellos son de una pieza hasta el final. Sí, es que traducir el no mítico es con sufrimiento físico. Lo no mítico es el sufrimiento. El no mítico sería yo doy testimonio de la verdad de Jesús, me pase lo que me pase. Y estoy alegre de poder dar un testimonio así coherente hasta el final de mi vida. Yo creo que está bien, no tiene ningún aspecto enfermizo. Bueno, tots aquests milers de cristians que al llarg de la història s'han immolat perquè van idealitzar això de ser màrtirs, ens fem màrtirs i anem al cel, això no lliga, vull dir, són gent així. Bueno, amb molt respecte per la gent que dona la vida. L'any 900 a Córdoba, 200 o 300 cristians que van començar a dir que el Corán era del diable, que no sé què, que no sé quantos, però que buscaven un martiri. I a Roma va passar. I gent que busca la mort i provoquen. Com els talibanes que se suïciden. Sí, bueno, llavors què vol dir? Que se'ls ha ficat aquí dins una cosa i que pensen que si els maten així perquè no, doncs aniran directes al paradís o no sé què.
esto no es camino espiritual, no es camino de cualidad. Esto es fanatismo creado por creencias. El fanatismo, sí, sí, sí. Creencias. Y una limitación intelectual terrible. Com sí, tu pots pensar d'aquesta manera? Més que reflexionis una mica tranquil·lament si és una tarda amb un cigonet, i això ja et passa. No t'ho pensis. No te lo creas. Yo creo que es mucho más complicado, porque sí. Nosotros no estamos mirando ahora que somos capaces de romper nuestro cuadro mítico. Pero para la gente, en aquella época, y no tanto en aquella época, solamente hay que mirar nuestros abuelos o incluso, no diré nuestros padres, pero yo creo que están nuestros padres. Y mucha gente de nuestras edades todavía funcionan con unos padres míticos muy importantes sobre el mal, y sobre el deber, y sobre el trabajo. Y funcionamos todos con unos padres míticos y nos los tragamos, pero vamos a sapos, ¿eh? Mira, y son sapos enormes, porque a la que te paras y cuestiones cómo lo hacen los asiáticos, no es necesario, solamente preguntarse qué es lo que hacen los esquimales, otros. Es que no es necesario, te das cuenta que te tragas muchas cosas que en realidad forman parte de un cuadro mítico que todos hemos visto. Es lo mismo que comentamos del otro día. ¿Por qué no lo hacen más fácil? ¿Por qué los chinos cuando lo escriben, el otro día cuando hablábamos de un texto sufí, que decíamos, ¿por qué no lo escribe con nuestras palabras? Pues que no lo puede escribir porque él tiene su cuadro mítico y nosotros tenemos nuestro cuadro mítico. Nuestra mochila seguro que no la hemos dejado, ¿eh? Tú piensas que según los estudios que yo conozco, los islamistas son clases medias urbanas con carrera. Educación. ¿Eh? Amb educación. Amb educación, sí, sí, no, sí. No son clases... No son analfabets, ni... No son clases populares, no. Son el estrato... universitario, frustrado, que no puede tener. Estos son los islamistas y estos son los que se adhieren a ese tipo de creencias y hacen las animaladas que hacen. ¿Y los tíos de clase más baja? ¿Eh? ¿También? Clase más baja, ninguno de los líderes, estos que se estrellaron en los aviones y tal, son campesinos, no son campesinos, son gente de cultura. Son los pogroms, estos sí. Los del metro de Londres eren... Sí, gente cultivada, sí. La classe baixa són els pogroms. Ara, a Egipte, no sé quantes esglésies han destruït coptes, doncs aquests sí que són analfabets, aquests són la gent que van... Bueno, aquests potser sí. Aquests no són els que fan atemptats, són gent així que va al pogrom, com aquí, segurament, quan els guetos jueus els entraven i els mataven, doncs era la mateixa gent. Sí, sí, sí. No, esto es otro fenómeno diferente. La inmigración, los que reaccionan en contra de la inmigración siempre son las clases más populares. Pero, en cambio, lo mismo en Irán. En Irán los más fanáticos no son gente sin cultura. No. ¿Sabes? La cultura, como los caballos, que només miren cap una banda. Sí, bueno, la Iglesia, las condenas de la Inquisición, sí, sí. Eran teólogos y juristas. Sí, aquí nos tenemos que tornar cap aquí otra vez. A eso yo me refería cuando decía utilizar el propio saber para causar daño. Para hacer daño. En nombre de lo que yo sé, tú me haces un daño. Venga, seguimos. Bueno, damos por terminado este capítulo, ¿no? Sí. Sí. Oh. En la tercera parte tengo la intención de dar otros... Pues vamos a la tercera parte. Leemos en el libro de los reyes que alguien había maldecido al rey David y le había hecho una gran afrenta. Uno de los amigos de David quiso ir a matar a este malvado y entonces el rey le respondió: de ninguna manera, que no le hagan ningún daño, pues quizá Dios se propone realizar así y probablemente realizará un gran bien para mí por estas afrentas. ¿Ves? Aceptar lo que viene tal como viene, sin quererlo modificar. Sí, sí. Y en el libro de los patriarcas leemos que un hombre se quejaba a uno de los santos padres de tener que sufrir tanto. Entonces el padre le dijo: ¿quieres, hijo mío, que ruega a Dios para que te libere de ese tormento? El otro respondió:
No, padre, pues yo sé bien que esto es beneficioso para mí, pero pedidle a Dios que me conceda la gracia para soportarlo de corazón y con paciencia. Le preguntaron al enfermo... Espérate, no, ¿ah? No, no. Y yo ya paso porque digo, vale, lo mismo. Se entiende muy bien. ¿En qué está hablando? Se entiende muy bien. Bueno, primero sí, ¿no? Que no le hagan ningún daño, pues quizá Dios se propone... O sea, no toquemos nada, ¿no? Tal como viene, ya está bien. No hace falta que yo intente, porque cuando yo intento modificar algo, ya lo pongo... Según tu expectativa. Exactamente, ya yo quiero dirigir, y aquí está. Aquí, además, esto es voluntad de Dios, ¿cómo voy a ponerme a querer corregir yo la voluntad de Dios? Vale, este es el primer caso. El segundo caso, lo mismo, no quiere que se modifique. Dice, pero bueno, vale, pedidle a Dios que me conceda la gracia para soportarlo de corazón y con paciencia. Aquí el autor se reitera en sus anteriores manifestaciones. Pues sí, pasando, que va de lo mismo. Hay que darle vueltas al asunto. ¿Aquí hay una modificación? No, los dos dicen prácticamente lo mismo. Pero bajémoslo a nuestra situación. Fácilmente nos empeñamos que las cosas sean según nosotros creemos que deben ser. Y eso está mal. Y eso es una fuente de problemas. Es una fuente de problemas. Y además de falsos problemas. No, además no se solventa nada. Y además no se solventa las nada. Las cosas son como son y hay que abordarlas como son. Y solamente aceptándolas como son es cuando pueden dar buen resultado. Si tú no las aceptas, porque no son como tú crees que deben ser, todas las soluciones que les des serán malas. Además de que tú sufrirás mucho, la solución que les des serán malas. Expresado como lo expresa él, esto es la voluntad de Dios, Dios me libre de corregirle la plana. Tú dices, solo aceptando podemos dar buenas soluciones. Sí. Dices. Bien. Aceptas, pero dices, solo aceptando puedo dar buenas soluciones. Tú, hay un problema. Hay un problema, el que sea. Tú tienes dos posibilidades. Es decir, esto no puede ser así, no sé qué, no sé cuántos, y luchas para que no sea así. Otra actitud es, esto es así, y vamos a ver qué partido se le puede sacar a esto que es así. Dale la vuelta. Vale, por tanto, lo aceptas, pero para... prepararlo. Pero hay una diferencia. En el primer caso... sin estrategia. No lo aceptas. No eres estratégico. No eres nada estratégico. No solo eso, sino que eres poco lúcido. Poco lúcido porque confundes... Reaccionas. Confundes tus expectativas con la realidad. Y tu acción es reactiva, lógica con tus expectativas, y la realidad no se encaja con tus expectativas, por tanto va a ser un desastre. En cambio, si tú dices aquí hay cosas que cambiar, pero no porque mis expectativas no se cumplan, sino porque hay que cambiarlo. Porque hay que cambiarlo, ¿no? ¿En razón de tú qué? Aceptas como viene y desde ahí actúas. ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Porque tienes expectativas de que tiene que ser diferente? No, no, no me explico. Fíjate, yo, a ver, la sociedad sí, tú estás no va ¿estás muy bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Dijéramos, no va nada bien. No va nada bien. Y entonces tú tienes, es decir, una actitud, es decir, esto es un desastre, no sé cuántos, luchas contra eso y hay que no practicar el aborto y la familia y armar un cisco de ese tipo. Con eso no va a arreglar nada, además él lo pasa muy mal y va a hacerlo pasar mal a la gente. La sociedad no va muy bien. Bueno, vamos bien, como si no me tocara a mí, no hay ninguna expectativa sobre ello, solo hay que arreglarlo. Entonces, ¿qué criterio haces para arreglarlo? Pero el criterio es el desapegado, ¿no? El lógico de la cosa misma, no el de mi expectativa.
el lógico de la cosa misma, es decir, esto viene así, no lo voy a cambiar porque yo tenga otras expectativas, esto viene así, a ver qué posibilidades tiene de que vaya mejor, desde ella, no desde mí. Creo que la diferencia es sí, clara. Desde ella, pero desde ella, de la lógica entera, de un sujeto pensante. Naturalmente. Pero no, un sujeto pensante no es lo mismo que un sujeto con expectativas. Claro, bueno, un sujeto pensante, sí, porque si no... Tú ahí aplicas saberes, puedes aplicar saberes técnicos, saberes de todo tipo. En cambio... Sí, pero este sujeto pensante actúa aquí con unos valores, ¿no? O sea, actúa... No con expectativas, pero es un sujeto con unos... Con una mochila, ¿vos? Con unos proyectos. Con una axiología. Con unos proyectos. Digamos que con unos proyectos. Pero unos proyectos, los proyectos no se crean desde las expectativas. No. Los proyectos se crean desde lo que hay ahí, que yo parto de lo que hay ahí y desde ahí intento arreglarlo. O sea, tú. Es muy diferente. Difícil, ¿eh? Tú ves una cosa, María. No se lo he entendido. Tú ves una cosa y al quitarle las expectativas te das cuenta que aquella cosa ha cambiado porque le has quitado todo lo que tú veías. Sí, sí. A pesar de todo, quizás estará mal. O sea, ya no dices está mal, está bien, es aquello. Vale, tú pongamos en el caso de relación con una persona que te cae gorda y que, bueno, porque además es que no tendría que ser así, es que reacciona y así no tendría que ser. Pues la relación con esa persona va a ser catastrófica. No arreglamos nada. Así no arreglamos nada. Y la vas a empecinar más que arreglarla. En cambio, decir, fulanito, es así, y desde aquí voy a relacionarme con él y vamos a ver si la relación puede ir mejor y si puedo cambiarle la manía que tiene o mi manía con respecto a él, ¿no? Es una... Sí, hay un postulado axiológico, tenemos que arreglar la relación. Pero la actitud es muy diversa. Sí, no, la actitud es diferente, sí. Pero la cosa está en este postulado que, bueno, no es expectativa, ¿no? Pero es... No. Es axiológico. Yo creo que, además, para mí la cosa es muy sencilla, porque creo que hay expectativas y expectativas. O sea, por ejemplo, joder, si yo le doy al interruptor de la luz, espero que se encienda, pero yo esto no lo llamaría expectativa. Si no se enciende, soltaré un taco y cambiaré la bombilla, se ha acabado. Yo esto no lo llamo ni sufrimiento. Es que no estamos hablando de esa expectativa. No, otra cosa es que voy a la playa este fin de semana, tengo que aparecer y va y llueve, entonces ya tendría que llover. Y ahí entramos en que las cosas no tendrían... O sea, el que yo espere que al dar interruptor se encienda la bombilla, esto no va contra la cosa. Pero si va a controlar cosas que yo espere, que no tendría que llover y está lloviendo, por poner un ejemplo. Es que esto sí va a controlar cosas. Sí, cuando hablamos de expectativas, son las expectativas que van contra la cosa. Que genera mis deseos, mis temores. Las expectativas, cuando las están generadas por mis deseos y mis temores, deforman las cosas y le dan malas soluciones. Una expectativa que no está generada por mis deseos y mis temores, como que apretando el botoncito se encienda la luz, esto no es la expectativa de que estamos hablando aquí. Yo entendría como la actuación en la realidad que si te da algo, estás cambiando la realidad, pero también estás actuando a dos niveles, intentando cambiar la realidad, pero también todo lo que tú tienes, y esto es lo que tienes que separar, ¿no? Sí. No sé, es como, no sé si lo contaré bien, ¿no? Es como, creo que es un cuento hindú, ¿no? Que dice que, no sé si Rama estaba luchando, ¿no? Con todas sus fuerzas y tal, pero su corazón, ¿no? Estaba en la flor del loto o algo así, ¿no? O sea, no le va nada, tanto le va de la lucha que gane, que pierda y tal, y le intenta hacer lo mejor, pero no. Sería eso. Exacto, sí. Pero, es la no implicación en la solución del problema. Sí, sí. Pero para intentar jugar el partido de fútbol, pero si pierdes estás bien como estás, ¿no? Sí. Intentas hacerlo lo mejor posible para ganar. La novedad que percibo o que
escritor, como había entendido yo ahora estaba este planteamiento, es, o sea, cuando hay un distanciamiento, cuando realmente pues, es capaz de silenciar, para realmente afrontar el problema en condiciones, ¿tiene que haber unos valores? Tiene que haber, los hay, porque siempre hay algo que postulas tú. Pero no condicionas ya entonces, ya no estás... No lo condicionas. Por ejemplo, si tú quieres que tu empresa funcione armoniosamente, ahí hay un postulado de valor. Y entonces, distanciadamente, silenciando y tanto, abordas el problema de las relaciones que hay y tal y cual, pero tú tienes un postulado. Toda acción, a menos de que sea científica o tecnológica, toda acción parte de un postulado, de algo que, valioso que quieres conseguir. Pero eso no atenta a la capacidad de distancia. De silenciamiento. Pero porque en realidad no habíamos dicho, o no, yo ya había entendido, en realidad en absoluto, una vez estás vacío, el vacío en sí es el estado natural. Y el estado natural, evidentemente, tiene todos los valores, ¿no? Tiene todos los valores para tu camino interior, para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Bueno. Bueno, ¿eh? Oh, bueno, pero este, claro, cualquier cosa que arregles tiene un aspecto social. Intentes arreglar, tiene un aspecto social. Y ahí ya el vacío de la condición absoluta te da la cualidad para solventarlo, pero no te da la solución. La solución tienes que crearla tú, creando un postulado y los procedimientos para actuar, hacerlo. Claro, es que la dimensión absoluta es el no valor, o sea, es el sin valor, bueno, es el no hay valor. Sí. Es un valor absoluto que como tal no tiene articulación. Es solamente cuando tú... No tiene articulación, lo que pasa es que lo abarca todo. Lo que pasa es que pero claro, no podemos dejar de ser bichos vivientes, por tanto, nos priva la acción. A ver, la axiología tiene que estar. Sí. Si tú dices, por ejemplo, tenemos que arreglar la sociedad... desde el principio del amor al prójimo. Es un principio tan general que no te da ningún rastro de solución. Tienes que ver qué situación hay aquí y entonces el amor al prójimo aquí sería postulado. Vamos a hacerlo. Porque esa cualidad humana profunda es cualidad, pero no es solución. La solución tienes que construirla tú desde la cualidad. Yo es que he entendido que era la solución, es decir, o sea, hay un conflicto y tú quieres, de alguna forma, solucionarlo. Lo que haces es te distancias y ves. ¿Cómo? Te distancias y aumentas tu capacidad de percepción, sí, de conciencia de lo que está pasando. Dale. Y saldrá de ahí. El hecho de silenciar, que desarrollarás una capacidad de entender mejor lo que está pasando. Sí. Pero si ya tienes que tener, no, tiene que haber amor entre el prójimo y tal, bueno, pues igual resulta que, no sé, ya estás condicionando la visión. No, a ver si me puedo explicar. Desde este silencio, digamos, no basta para solucionar el problema. Lo que desde este silencio... se podrá construir un proyecto adecuado para solucionar el problema. El silencio solo no soluciona nada. Lo que le da la suficiente cualidad como para generar un proyecto que solucione. Porque no estás en lo que creas, no estás implicado tú queriendo dirigirlo hacia un lado, sino que es... No es así, pero bueno, como más ecuánime para poder solucionarlo, ¿entiendes? Pero esta estructura de medio no te las puedes saltar. Sí, así es. La manera de plantearlo es, ¿si es epistemología mítica o no mítica? Desde una epistemología mítica sería,
tiene que haber amor, armonía y amor entre los hermanos. Entonces eso hace no aceptación, porque es tu idea de cómo claro. tiene que ser la realidad. Pero nosotros no decimos eso, nosotros decimos, no, 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 primero es aceptación. Y desde esa cualidad yo postulo una opción, que es esta, y por esta apuesto. Pero la realidad no es así, no, es, no tiene que ser armonía. Yo postulo que quiero que sea así, que es diferente, ¿no? O sea, que la diferencia está... ¿Entiendes lo que di? No, no, no queda claro. Déjame explicar. ¿Sí? Hay... Tú dices, creo distancia. Pero la distancia es distancia, no es solución. Bueno, pues es visión. Sí, sí, es perspectiva. Sí, sí, o genera cualidad. Y entonces yo veo, y desde ahí... Actúo. Desde ahí postulo. Momento, momento. No, tú ves... Tú ves el problema, pero la solución que vas a dar al problema no sale de la visión solo, sino del proyecto que desde tu visión sale. Y ese proyecto tienes que hacerlo explícito. O sea, tú creas distancia, una vez creas distancia, ves esto es así, así, no es como yo creía, sino que es así, 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 así. ¿Qué quiero hacer? Y lo hago. ¿Qué quiero hacer? No, ¿qué es lo que debería ser? Que es diferente. Bueno, claro, puedes hacer, puedes construir una mafia. ¿Sí? Eso, eso. Puedes construir una mafia. O puedes construir una sociedad armónica. Puedes hacer el proyecto que quieras. Gracias a la capacidad de distanciamiento, de silenciamiento y de poder ver objetivamente, lo más objetivamente posible, la situación. Desde esa visión es cuando decides tú qué quieres hacer o no quieres hacer. Y lo decides desde tu distanciamiento. Pero fíjate que en el fondo, o sea, es de la forma como yo voy a hacer este distanciamiento, ¿no? ¿Cómo voy a verlo cuando esté distanciado? O sea, los valores también condicionan esta visión. No, es que fíjate. Porque el qué debe ser, dice Esquerra, ¿no? Pues, es que tienes que silenciar los valores. Cuando se habla de silencio, es silenciamiento de la interpretación, de la valoración, de hábitos de actuación, todo eso parado, parado. Y lo miras con todo eso parado. Y entonces es cuando lo ves en sus detalles y en su objetividad. Desde esa visión, tú decides qué quieres hacer. Pero yo lo que no había entendido es que para poder cambiarlo, ahora he entendido que cuando tú haces este distanciamiento, ya estás haciendo desde no mítica, desde una realidad claro. no mítica, entonces ya es diferente. Ya es diferente. No vas con un patrón de valores a imponer, sino los has callado. Vale, y a bordo de cor. Precisamente porque los has callado, puedes hacer un postulado de valor. Si no los hubieras callado, aplicarías tu patrón. ¿Entiendes? Exacto. Por eso puedes aceptar la realidad. Pero al final, el postulado lo hago con valor. Sí. Es que el postulado es valor. Pero no son tus valores que allá los encuadras en un cuadro. ¿Entiendes? Es un matiz diferente. Esto es muy, muy, sí, muy importante. Claro, sí. Muy importante. No, no son tú tendrás tus valores personales. Por sí. Tú continuas. Pero cuando quieres abordar, por ejemplo, un problema de expresa, tú los has de silenciar, como si no los tuvieras. Y tus hábitos de actuación y de gerenciar, y todo esto tienes que pararlo. Y desde ese silencio analizas. Cuando has analizado y ves las posibilidades que hay de acción, es cuando tú dices, bueno, entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿Ves? Ese que quiero ya es un postulado. Es postular una estructura axiológica. Pero además que sale de dentro. Sí. Sale de la libertad. Sale de la libertad. Sí, sí. Sale de la libertad. Y de la libertad que te proporciona una visión objetiva, y entonces puedes responder tú, claro, pero no condicionado por tus valores, sino por lo que quieres hacer con aquello, que quizá no coincida con tus valores.
porque tus valores... No, pero igual lo he visto que tenía que ser de esta forma. Exactamente. Sí. Tú mismo tendrás que operar sobre tus propios valores. Pero esto, ya, esto sí. Ya, él tendría que ser, ya, a mí ya me levanta la sospecha, o sea, son valores que a mí me sirven de guía o de brújula o me sirven para orientarme. No. Déjame que termine. ¿Cuándo? ¿Cuándo estás haciendo el distanciamiento? Después de haber hecho el día a día. El listado y la visión. Y entonces, bueno, esa es una primera parte, pero luego hay una segunda que es, bueno, yo quiero hacer algo con esto. ¿Eh? Entonces, ahí hay proyecto, empleamos la palabra proyecto. No, para el postulado. Vale, postulado. Y ahí hay valores. No, los pongo yo. Sí. La aplicación. Ah, eso quiero decir. Los pongo yo. Sí. Pero los pongo yo. No pretendo que prevalezcan porque así es como tienen que ser las exacto, cosas. Sí. Exacto. O sea, en el momento que estos valores que pongo yo se convierten en así tendría que ser. Ya la hemos vuelto. No, nos estamos entendiendo. Sí. Es lo que no está. La primera parte no te he entendido, son valores que pongo yo, ¿sí o no? No, espérate. Tú te quedas tan cuan tabula rasa que decía Aristóteles, te quedas como una tabla lisa de valores. Sí. ¿Eh? Te quedas y miras las cosas sin ningún patrón que te oriente. Y te. Estamos en la visión. Está en la visión. Una vez has visto, entonces dices: según esto que hay aquí, si yo pretendo hacer tal cosa, tengo que meter aquí, tengo que postular este sistema de valor. O sea, repito: según lo que yo he visto. Como propio. No como propio, como algo bueno para quiero, eso. Ah, como algo que yo quiero que se imponga sobre lo que hay. No. Ah, por eso. Pues es lo que digo que no. Que no puede ser un valor. Supongamos que esto que es algo que tiene que funcionar. Supongamos que esto es algo que tiene pues que funcionar. Pues eso es lo que digo, que no puede ser un valor que trate de imponerse sobre lo que hay. No, pero cuando ya has callado, digamos, y reconoces esto tal cual es, que tiene una lógica interna, pero que tiene que funcionar, propones... Ya, cuando digo tiene que, ya me... No, lo has visto. Tiene que, ya supone a que alguien decide sobre... No. Es desde la lógica de las cosas. A ver, no porque yo lo imponga. Una empresa tiene que funcionar, ¿no? Una empresa tiene que funcionar, si no funciona... Una empresa, quita el tiene que, una empresa o funciona o plega. Claro, pues eso. Pero la cosa inherente al objeto. Bueno, pues entonces que funcione. Que funcione. Funciona o plega, punto. Bueno, vale, ¿y qué? Aquí te quedas parado, pero si no funciona, sí. Primero te lo miras y dices, si hostia, no funciona. Primero me lo miro. Ok, venga, sigue. Vale, ¿y qué? Primero me lo miro. Sí, lo miras. Ves las posibilidades que tiene. Ves, y entonces... ¿Ves lo que tú quieres hacer con aquello? Uh-huh. Lo que tú quieres hacer, o sea, sí, más sí. Bien lo que desde allí se puede hacer, ¿no? Sí. Y entonces tú postulas hacer A, B, C, D, ¿no? Uh-huh. Pero lo postulas desde esto de aquí, no desde mí. Desde la lógica de la cosa. Desde la lógica de la cosa. Si yo quiero que una empresa funcione, además de ver el personal, no sé qué, no sé cuántos, todas las cosas que tiene que haber, luego habrá que plantearse, con estas posibilidades, yo puedo hacer A, B, C, D. Si tengo que, puedo hacer A, B, C, D, ¿qué cuadro de valores tengo que meter aquí para que esto pueda hacer A, B, C, D? Pero este cuadro de valores que yo meto no son mis valores, sino los que requiere esto para funcionar. Por tanto, no los meto, los propongo. Perquè és la necessitat. Okay. Si jo acabo de venir del metge i m'ha cremat una cosa a la pell. Okay. Perquè la pell ho necessitava. Sí. És a dir, sense... ell com si estigués amb la ment en blanc. Simplement ha vist, ui, això s'ha de cremar. I m'ha cremat. I ja està. O, fet, perquè ja ho necessitava. Puede ser más complejo y te dice, bueno, usted tiene... esto así, 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 por tanto tendríamos que seguir este proceso, ¿cómo lo llaman?
Terapia. Terapia. Bueno, lo que sea. Tratamiento. Ahora esto, después... Pues bueno, él es el que hace el proyecto de lo que tienes que hacer. Pero lo hace desde tu enfermedad, no desde sus cuadros de valores. Desde sus sabidurías, si no supiera la de médico. O sea, la palabra quiero tendría que ser sustituida por la de puedo, lo que se, no lo que yo quiero, sino lo que yo puedo hacer. O sea, es que la palabra quiero queda un poco impositiva, en vez de puedo. Es que, fíjate, te da la cosa de posibilidad. Un cuadro de valores, si no es a base de autoridad y coerción, no se puede imponer, sino solo se puede ofrecer. O sea, irlo a buscar. Tienes que ofrecerlo para que lo vayan a buscar. Para que ellos se adhieran voluntariamente. Para que se adhieran voluntariamente. Si no tienes que utilizar coerción, si utilizas coerción, ya no funciona. Pero hay desde de hecho, la misma lógica ya del distanciamiento ya te está proponiendo, o sea, te está obligando a que no son los valores que salen de ti, sino que son lo que haya. Y de alguna manera esto te está provocando ya, o sea, te lleva ya... Solo un matiz. Sí, solo un matiz. ¿Puedo? Claro. Cuando tú estás abierto, sí, cuando dejas que hable lo que el problema, sí, por decirlo de alguna manera, sí, en lugar de tú imponer tu criterio, dices, bueno, yo me callo y escucho el problema, ¿no? Sería esto, yo me callo y escucho el problema. Pues vas escuchando el problema, te lo vas mirando y vas como conociendo el problema, lo vas viendo cómo funciona el problema, qué está pasando allí. Y a partir de este estudio de escucha, tú puedes deducir, por decirlo de alguna manera, qué necesita el problema para solucionarse. Por tanto, no es que tú decidas qué no sé qué, sino que tú, como has... te has callado y has escuchado el problema, ya no puedes decir, ah, hombre, es que claro, es que hay que, le está necesitando esto o aquello para poder funcionar de otra manera que sea fructífera, digamos, en lugar de pudrirse esto. Pero ahí hay un punto, ¿no? Un punto de desfase, y es que el problema manifestándote los términos, no te orienta sobre su solución. Te orienta sobre una solución buena que tú puedas darle. Pero la solución tú la tienes que dar tú. Sí, pero es a partir de haber escuchado. Ah, claro, a partir de haber escuchado. No de estar tú. Es que yo, no, tú cállate y escucha. Vale, de acuerdo, pero una vez conocido, el problema no te dará la solución. No, pero... la solución solo has de buscar tú. La tienes que buscar tú, pero a partir de los datos... Sí, sí, sí. A partir de la escucha, claro, si no... Bueno, de los datos que te proporcionan, y a partir de eso, pues bueno, pues entonces es cuando tú creas de alguna manera... Es que lo desvelas, aquello se desvela y te da la solución. Que aquello se desvela y te da la solución, es otra cosa distinta... Te da los datos para que tú puedas dar la solución, o sea... El hecho te proporciona la información, si tú te callas y lo escuchas, te proporciona la información que tú, con la cual tú puedes elaborar con aquellos datos la solución. Exacto. Pero si no te callas, no hay manera que oigas los datos. Pero la elaboración ha de ser tuya. Claro, pero a partir de esto... Pero es un silenciamiento que va... Entiendo que ese silenciamiento va más allá del problema. No te oigo a ti. No, perdona. Sí, sí, sí. No te oigo a partir de lo que no solo tienes que ver el problema en su conjunto, los datos que te da, el silenciamiento, igual la solución la identificas pues a través de otros problemas o a través de cosas... O sea, pero escuchando. Sí, pero aquí es donde yo quería hacer mi matización. La matización es la siguiente. Cuando se trata de un asunto sencillo, el ejemplo de antes, yo cuando doy a un interruptor espero que se encienda la luz. Pero aquí la lógica de la cosa es una. No, no tiene más que una lógica. La cosa es, si se cierra el circuito, se tira la corriente, la luz se enciende. Pero si ya estamos ante un asunto empresarial, o humano, o una comunidad de vecinos.